Nosotros no nos olvidamos del escándalo en la concentración de Boca ocurrido hace un par de días atrás, donde se involucró a varios jugadores y un par de señoritas. ¿Qué pasa? Todo eso sirvió para tapar la verdadera noticia, el verdadero escándalo que involucra a la Selección Nacional Femenina de Fútbol. Hoy está con nosotros la capitana de la Selección Nacional Femenina de Fútbol, donde viene a hacer una grave denuncia acerca de algo que ocurrió en la concentración de nuestra querida Selección Nacional Femenina de Fútbol. ¿Cómo es esto, señorita? Y mira, estoy organizando siempre las fiestas, todas las partusas que hay. Sabes que son muchas, varias. En la selección femenina. Obvio, obvio. Me encargo yo, soy la más fiestera. ¿Le gustan las fiestas a las chicas en la concentración? Resulta que vi un aviso. No sé si vieron la foto. Sí. A ver, ¿qué dice ahí, mi vida? Imperdible, stripper fiestas para fiestas privadas. 2 de la mañana, me tocan la puerta, estábamos las chicas todas. Esperando que llegaran los strippers. Un par de vinitos. ¿Y qué ocurrió? Voy a abrir yo la puerta porque yo recibo siempre, que soy la que habla todo. Y me encuentro con... ¡No! ¿Usted, caballero, trabaja para esta empresa de stripper? Sí. Bueno, pues... Y digamos, ¿usted sabía dónde iba? ¿Que había sido llamado para que las fiestara con las chicas de la Selección Nacional de Fútbol? Me dijeron que era una fiesta alegre, que tenía que moverme un poquito y bueno, agarré viaje. Claro, porque ustedes querían algo más aparte del baile. Y sí, aparte vino con una bolsita, unas pastillitas azules. ¿Cómo? Yo a vos te entiendo, porque usted esperaba un Cristiano Ronaldo y aparece el abuelo, el pájaro loco, te quiere matar. Sí. No, la verdad, yo estoy totalmente indignada. No sé. No, yo destaco el valor, ¿no? De venir al programa y decir estas cosas, ¿no? Ojalá el sector masculino del fútbol argentino tuviera la actitud que tenés. Obvio. Bueno, ¿alguien tiene algo más para aportar en este álgido debate que hemos tenido hoy, ¿no? No, que pueden aprovechar y se van los cuatro juntos y que sea el festival. Llévatelo para allá los pibes. Tenés, bueno, mirá, acá tenés este que anda como trompa pero de gorila. Seguimos en lo mismo. Gente, este ha sido el análisis de Infumables en este año altamente político donde decimos presente en esto que es la militancia televisiva. Hasta el próximo programa. Excelente programa.